Máximo Squad, se han echado hoy de casa y vamos a tener que estar durmiendo en la calle no sé cuánto tiempo. Máximo Squad, tengo malísimas noticias y es que la Máximo House se acaba para siempre. Y es que después de tantos meses en esta preciosa casa, tengo que decir que hay un peligro de derrumbe y que nos echan hoy de casa para siempre. Y sí, sí, Máximo Squad, no estoy de broma. He tenido que reestructurar todo mi cuarto porque básicamente, fijaros en el techo. O sea, el techo tiene un montonazo, pero que un montonazo de grietas. El techo está hinchado y ya se empieza a caer. Hay grietas. O sea, imaginaros entrar al cuarto y que literalmente se os caiga el techo encima. Y lo mejor es que no es solamente en mi cuarto. Ahora estoy en el cuarto de mi compañero Nacker y es que fijaros, el techo se está reventando aún mucho más que en mi cuarto. Así se ve en la vida real. O sea, es que esto os digo que es que le queda absolutamente nada por romperse. Y mirar esta pedazo de grieta que cruza absolutamente todo el cuarto. Pero es que eso no es todo, mirar esto. En esta habitación fijaros que el techo se está literalmente despegando del armario y no tiene buena pinta. Incluso en el baño ayer se nos cayó justamente esta parte del techo. Y en la parte de arriba de la casa, que es lo que más me preocupa, fijaros que hay un montonazo de grietas también en la pared. En la puerta de casa también el mármol se está agrietando. ¡Es que hay grietas hasta en el techo! ¡Uy, uy, 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 uy! Mi terraza, la verdad es que pinta muy mal. Y esto de verdad que es muy peligroso porque me han enviado una carta certificada del banco de que hoy nos echan porque es que literalmente se nos puede derrumbar la casa y se nos puede caer encima. Pero esto nadie lo sabe. Y para que veáis que absolutamente todo esto es verdad, nos ha llegado hoy una carta de desahucio del Sabadell, que es nuestro banco, del seguro del hogar, que esto básicamente es lo de la casa que contratamos al venir. Pero esto es por si, yo que sé, si nos roban y faltan 15.000 euros, pues ellos nos dan esos 15.000 euros en cosas. Pero esto no cubre que una casa de 500.000 euros se derrumbe, se caiga y que ya no tengamos casa, obviamente. O sea, fijaros que es un tocho bastante, bastante importante, notificando básicamente lo siguiente. Principales coberturas del producto: incendio, daños por agua, fenómenos atmosféricos, robo, responsabilidad civil, cristales, protección jurídica y asistencia. Pero es que aquí no pone derrumbe, por lo cual no nos lo van a cubrir. Y en la última página básicamente lo que pone es un tochaco super mega ultra grande que os lo resumo. Básicamente dice que no podemos vivir en la casa porque se puede derrumbar y esto le puede perjudicar al banco directamente si estamos nosotros dentro y nos pasa algo. Por lo cual, Máximo Squad, nos quedamos sin casa. Y la verdad es que, Máximo Squad, tengo dos problemas grandes. Aparte de que nos echan de casa, la verdad es que absolutamente nadie sabe nada de esto. Obviamente los chicos han visto algunas que otras grietas, pero no han detectado absolutamente todas como yo lo he hecho. Diréis, Arta, ¿por qué no os vais a un hotel unos días hasta que os arreglen la casa, os construyan absolutamente todo? Y es que básicamente aquí viene el problema. Como todos nosotros tenemos cuentas en el banco Sabadell, el mismo banco que tenemos la seguridad de la casa, nos han bloqueado las tarjetas. No podemos gastar ni un euro de nuestro banco, ningún ahorro, nada, 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 nadie de nosotros. No nos pueden pasar ni dinero nuestros padres, no nos pueden pasar absolutamente nada. Esto tampoco lo saben los chicos de la casa. Así que este sea el último día en la Máximo House, la verdad es que es una noticia muy dura para mí. Vamos a decírselo a absolutamente todo el mundo a ver cómo reacciona, porque estoy seguro de que, por ejemplo, Ari se va a poner a llorar porque es que esta casa nos ha traído muchísimos, pero que muchísimos buenos recuerdos. Pero hoy tocará despedirse de ella. Considero que la primera persona que se tienen que enterar no es ninguno de los chicos, sino que la primera persona que se tiene que enterar es Ari, que está justamente aquí. Mirad, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, no me estoy... Tiene como espíritu super mega navideño. Aunque yo sé que Ari seguramente se vaya a poner ahora a llorar porque es que está súper feliz con todo el tema de la Navidad, de los regalos, y le he prometido abrir el maxi calendario de Adviento del día de hoy. Antes de decírselo a los chicos, prefiero decírselo a ella, porque cuando yo se lo digo a los chicos, la verdad es que vamos a tener un montón de problemas y prefiero que la niña se entere por mí antes que por los demás. Así que vamos para adentro. Yo lo único que digo, Máximo Squad, de verdad es que no olvides suscribiros al canal, que es totalmente gratis, porque es el último vídeo de la Máximo House. Ya veréis que es que hoy literalmente es que nos vamos a ir, así que suscribiros al maldito canal. Es totalmente gratis, hay vlogs absolutamente todos los días a las 8:40, ahora cuando estemos fuera de casa no sé lo que va a pasar, pero bueno, estaros súper, pero súper, 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 súper atentos al canal todos los días a las 8:40, vlog diario, ya sabéis, poneros la alarma a las 8:39 para ir a los primeros, porque si le das un pedazo de like y un pedazo de comentario, os voy a dar un pedazo de corazón y vamos a intentar llegar a, en este vídeo, los 45.000 likes, así que vamos para adentro a ver cómo reacciona Ari. ¿Qué estás haciendo aquí? La carta de Papá Noel. ¡Hola! La
carta de Papá Noel. ¿Me dejas verla? No. ¿Por qué, Ari? Porque es para Papá Noel. Porque, Ari, yo no puedo ver lo que es la carta. Porque no. ¿Qué es lo que le vas a pedir a Papá Noel? No te lo puedo decir aún. Dime lo que te va a dar en la Navidad. La Navidad, la Navidad, sí, mejor ponte. Bueno, mejor yo te diría de incluso salirnos del cuarto. Bueno, Ari, porque, bueno, están pasando unas ciertas cosas en casa que no me están molando. Oye, ¿y por qué has quitado el sofá? ¿Por qué has quitado las placas? No, Ari, mejor ahí no te pongas, ¿vale? Mejor ahí donde el sofá. No, de verdad, que no me río, de verdad, Ari. Y aquí va a estar. Ari, hazme caso, siéntate. No te pongas ahí, hombre. ¿Por qué has quitado las placas? Bueno, Ari, pues porque... Estás muy feliz, ¿no? ¡Sí! ¡Es que he hecho la carta para Papá Noel! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Sí! Bueno, Ari, pues te dejo aquí, ¿vale? Importante que no te pongas por esta zona, ¿vale? Porque aquí tiene que venir la limpiadora a limpiar, así que mejor no te pongas aquí porque si no, pues vamos a ensuciarlo más y la limpiadora nos va a echar la culpa, ¿vale? Ponte por aquí y sigue haciendo la carta, ¿vale? Ahora la meteremos en el buzón. Y es que lo mejor es que solo me falta hacer el sobre, así que tú ven dentro de... ven dentro de 5 minutos y yo ya tendré el sobre listo para ponerlo. Vale, Ari, pues nada, ¿vale? Te dejo aquí, sobre todo no te pongas por aquí, ¿vale? Porque por el tema, bueno, de la limpiadora, sí, ¿vale? Así que nada, vendré en 10 minutos, ¿vale, Ari? Ahora vengo, pues en 5, 10, lo que tú quieras, ¿vale? ¡Chao! Os lo prometo que se lo iba a decir, pero es que la veía tan contenta. Estaba escribiendo la carta para Papá Noel. Estaba súper mega ultra emocionada y no quiero romperle el corazón porque es que... Creo que tengo una idea muy, pero que muy buena. Antes de decir eso a absolutamente todos los chicos, vamos a preguntarle al calvo porque él lleva viviendo aquí más de 2 años. Vamos a preguntarle si la casa, yo qué sé, se ha derrumbado alguna vez o si él sabe algo porque él lleva viviendo aquí un montonazo, pero que un montonazo de años. Y estoy seguro que alguna información me va a dar. Y después reuniré a absolutamente todos los integrantes de la Máximo House y tendré que comunicar a absolutamente todos que hoy no podemos dormir en esta casa. Así que vamos. ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Hace mucho tiempo que no nos vemos tú y yo! ¡Calvo! ¡Hace mucho tiempo! ¿Qué es? ¡Ostras! Perdón, estaba haciendo cosas. Dime. ¿Qué cosa es esto? ¿Por qué tienes la misma máscara que tenía mi novia secreta? Nada, estaba haciendo cosas. Me parece algo muy extraño, pero bueno, ahora mismo mi cerebro solamente está concentrado solamente en una cosa. Y es que, Calvo, me ha llegado una carta diciendo que nos tenemos que ir de la Máximo House porque se está derrumbando. Se está cayendo la casa. ¿Cómo que se está cayendo la casa? No, porque es normal. ¿Cómo que es normal, Calvo? O sea, he visto... No es normal que las casas se caigan, pero esta sí. Los antiguos dueños también les pasó. Bueno, de hecho, casi me destruyen a mí la caseta un día porque se cayó esta parte de aquí, de que ves aquí del... ¿Ese techo se cayó? Sí, tengo un recuerdo y todo. ¿Quieres que lo vaya a buscar? Sí. Para que lo vea. Por favor, sí. Squad, estoy flipando. A ver, Calvo, ¿qué es...? Mira, este es mi recuerdo de cuando tuve que cambiar una parte de la caseta. ¡Olo! Se cayó desde ahí, sí. ¡Olo! Era de esta... No sé, esta piedra rara, la verdad. ¿Qué pasó exactamente aquí? Pues la verdad que esto es solo un cacho, porque si, vamos, llego a guardar todo lo que se cayó, porque se rompió todo, o sea, si veis ahí arriba, todo eso de ahí se cayó y se veía como la habitación que hay detrás. Era espectacular, era como si en una ventana gigante, de súper gigante, pues ahí. La cosa es que hoy van a venir los inspectores, ¿vale? Entonces seguramente hoy tengas problemas, porque a nosotros nos van a echar. Bueno, pues yo me quedo aquí dentro y no, ya está, no salgo. Bueno, pues nada, Calvo. No sé si te puedo dar la mano, te puedo dar un abrazo, porque... Bueno, sí, te vas, pero os vais de verdad. Sí, que nos vamos hoy y no vamos a volver a la casa. Mentira. Que de verdad, que te lo juro. Que sí, Calvo, que no va, que ya está, que se acabó. Bueno, pues, siempre nos podemos ver algún día. Sí, a no ser que nos colemos en la casa. Bueno, Calvo. Vale, pues mucha suerte, de verdad, ¿eh? Vaya bien, vale, Calvo. Si cualquier cosa, os dejaría la caseta, pero es que no podéis entrar. Vale, Calvo. Adiós, Arta. Adiós. Buah, me cago en la... La casa ya se había derrumbado. Ha dicho el calvo que literalmente todo el tejado se había caído. Y sí que es verdad que en el tejado es donde más grietas hay. Eso quiere decir que el tejado es también lo menos estable. O sea, ¡esta casa es una mierda! Así que nada, Máximo Squad, ha llegado de reunir absolutamente todo el mundo para comunicarles que hoy ha sido el último día que cojamos las cosas y que nos tenemos que ir a algún sitio. Pero ¿qué sitio? Si tenemos las tarjetas bloqueadas y no tenemos ni un maldito euro en efectivo. Dime, bro. Oye, Nagar, que tenemos que hacer una pequeña reunión de todos los miembros de la Máximo Squad ahí en el salón. Vale. Vente. Voy. Oye, Gui, escúchame. Vente al salón que tenemos que tener una reunión. ¿Una reunión?
Sí. ¿No pasa algo? Sí, es muy importante. Becario, escúchame. Que tenemos que tener una pequeña reunión, ¿vale? Entre todos. ¿Pero qué está pasando? Te veo muy serio, Arta. Ya lo sé. Pues entonces vente, que la verdad es que no es nada divertido lo que va a pasar. Pero escúchame, vente, que la verdad es que lo que va... Me pillabas aquí, que justo acabo de hablar por teléfono ahora. Pues vente, porque tenemos una reunión de absolutamente toda la Maximo Squad, ¿vale? ¿Cómo? Es un tema muy importante que tenemos que solucionar ya. Vale. Pues chicos, os acabo de reunir porque la verdad es que tenemos que hablar de un tema súper mega ultra importante. Pero de una importancia del 1 al 10, un 50. Vale, pero ¿de qué se trata? Es un tema muy, pero que muy complicado que tenemos que afrontar hoy porque es que posiblemente, no sé cómo decirlo, pero se acabará todo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que se va a acabar? ¿Qué? ¿Todo qué? ¿Vale? Entonces voy ahora un segundo a por Ari, que es la última que queda por enterarse. Ahora vengo, ¿vale, chicos? Ahora vemos. ¿Sois conscientes de que nos ha reunido Arta? ¿Cuánto hacía que no nos reunimos? En la vida, a mí en la vida. Yo creo que dos veces contadas nos hemos puesto a hablar toda la Maximo Squad junta. Así, no sé, tío. De esta forma. Pero va a pasar algo muy tocho y no va a ser bueno. Una vez reunido absolutamente todos los chavales en la mesa de las reuniones, falta Ari. Buah, es que me vas a ver muy mal esto, pero bueno, es lo que hay que hacer. Ari, ¿qué haces? El sobre en el que pondré otro sobre que tiene la carta. ¡Qué chulada, ¿no? Aquí, para carta Papá Noel, Ari, 11 años, Barcelona, Maximo House. Aquí ha dibujado un regalito, aquí una botella, aquí un corazón, aquí un muñeco de nieve, aquí unos regalos. Pues está guapo, está currada. Toma, Ari. Y ahora pues hay que ponerlo en el buzón, ¿no? Para enviárselo sí. A Santa Claus. ¡Ya hay el buzón para Papá Noel! Nada, Ari, pues pon la carta y otro día pues vendrán los elfos a recoger tu carta. Ahí, perfecto. Es la primera de poner tu maldita carta, justamente ahí. Pero bueno, Ari, creo que no todo es tan bonito como tú te pensabas. Y ahora pues están los chicos reunidos todos en el salón porque tenemos que tener una grave charla familiar. ¿Por qué? Pues Ari, verás, está pasando algo que seguramente no te guste a ti ni un pelo, nadie lo sabe, pero posiblemente esta casa... No te entiendo. Bueno, Ari, mejor que te lo diga enfrente de todos, ¿vale? Vale. Vamos a la reunión. Claro, es que... Porque ha dejado la carta para Papá Noel. Pero es que el disgusto que se va a llevar ahora, y sobre todo que no tenemos ni dónde dormir, que posiblemente a lo mejor tengamos que dormir en la maldita calle, el disgusto va a ser enorme. Así que vamos a echarle cojones y vamos a decírselo a todos los chavales. Vale, escúchame, Ari. Vamos a hacer una pequeña reunión que, en la cual voy a decir una cosa súper mega ultra importante, ¿vale? Por lo cual, antes de que tú y yo vayamos a esa mesa, ¡vamos a abrir el regalo de hoy! Sí, creo que antes de decírselo a Ari, vamos a abrir el regalo para no defraudarla tanto. ¿Qué día soy, Ari? ¡Hoy es día 6! ¡6! Así que vamos a por el sexto regalo del Maxi Calendario de Adviento. Y recordaros que el día 31 a las 23:00 de la noche, hora española, vamos a estar haciendo las máximo campanadas. Estaremos en directo en mi canal de YouTube comiendo las uvas junto a vosotros. Dios, fijaros qué auténtica locura el regalo del día 6. Es como tú de alto, ¿eh? Es como tú de alto. O sea, literalmente es espectacular. Y recordaros que para el día 30 tenemos que llegar a los 3,6 millones de suscriptores para abrir este pedazo de ultra super mega regalo. Así que no olvidéis suscribiros, que es totalmente gratis. Blogs a las 8:40 absolutamente todos los días. Y yo pretendo estar feliz cuando no lo estoy. Y aquí estamos por fin ya en el cuarto. Creo que la decoración está quedando espectacular. Es que fijaros las un montón de cosas que tenemos. Yo creo que están súper, pero que súper guapas, ¿no, Ari? Sí, son súper chulas. Así que vamos a abrirlo antes del desastre. A ver lo que hay, a ver lo que hay, a ver lo que hay, a ver lo que hay. Dios. Vamos. Ahí, quita el cartón. Vale, importante. ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué creo! ¡Qué guapo! ¡Espectacular! ¡Chaval, qué es esto! ¡Qué auténtica locura! No me lo creo. ¡Guau! ¡Y lo más tocho! ¡Fijaros en esta auténtica locura! ¡Es literalmente un Papá Noel gigantesco! ¡Dios mío, qué guapo! ¡Qué pasada! ¡Qué chulada! ¡Espectacular! Yo creo que al Papá Noel lo pondremos justamente por aquí, al lado del árbol. O sea, que es donde se merece estar. ¡Está guapo, fijaros! ¿Y el elfo este qué? A ver, yo el elfo sinceramente lo que haría es ponerlo justamente a sus pies, como si fuera su mini guardián, ¿sabes? En plan, súper guay. Este copo yo creo que lo tengo que poner aquí porque es precioso, mirad. ¡Guau! Está súper chulo, tío. ¡Dios! Y fijaros en estos calcetines que son espectaculares. Para Ari, tú cuelga el blanquito y también colgará el azulito. Creo que el rojo tiene que ir arriba, que es el color de Viva al Máximo. Así
así, ¡buah, espectacular! Vale, pues yo voy a poner aquí el blanco porque aquí no hay tantas cosas. Además, esto es cerámica, o sea, pesa un montón. Y el azul este lo voy a poner justamente aquí. Es perfecto este sitio para esta cosita. Bueno, Ari, pues ponte la sudadera y entremos a la sala para hablar. ¡Hombre! ¡Por fin! Era hora, ¿no? Vale. Pasa justamente ahí. Ari también está muy seria, ¿eh? Me siento en la silla. Por algo será, becario, por algo será. Escuchadme muy seriamente porque esto es un tema muy, muy, pero que muy serio. Os he reunido absolutamente todos aquí. No me voy a andar con rodeos, os lo voy a decir directamente. Seguramente no me creeréis, pero es totalmente verdad. Y es que lo primero es que os han bloqueado absolutamente todas las cuentas bancarias de todos. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué dices, Ari? ¿Qué? Por eso no hemos podido pedir el chino antes. Bro. Míralos, es que mira, entra al banco. No me... entra al ¿cómo? Banco. ¿Su cuenta sí o sí? Os han congelado otra vez. ¿Por qué me has ofendido la cuenta si no he hecho nada? Os han congelado a todo el mundo. ¿Y ahora cómo? ¿Cómo? Escuchadme. La comida, hacerme caso, que no es lo más importante. Lo más importante es que, aparte de que nos han congelado absolutamente todas las cuentas porque todos estamos en el contrato de la casa, la cosa es que la casa hoy deja de ser nuestra. ¿Qué? No, si el contrato expiraba el 1 de abril. La casa hoy es el último día. ¿Por qué? Vale, el caso, chicos, es que nos han congelado las cuentas. La casa, hoy vienen los peritos del banco en menos de una hora y media para echarnos de casa, porque básicamente lo que no quiere que pase es que se derrumbe la casa con nosotros. ¿Cómo quieres que en una hora y media cojamos todas las cuentas? No tenemos ni dinero tampoco. Vale, chicos, ya está. Nos tenemos que ir. No tenemos dinero, no podemos irnos a un hotel y nuestros padres de todos están súper lejos. ¿Pero qué voy a comer? Espera, he tenido una idea. ¿Y si intentamos hoy pasar la noche en algún lugar que encontremos por la calle? Sí, en un pueblo. Y mañana es muy tarde. Y mañana buscamos solución. ¿Tú sabes el frío que hace? Que si dormimos en la calle nos va a dar algo. En la calle con todas nuestras cosas y de todo. De noche está a 6 grados. Escuchadme, ya. Hace mucho necesitaremos frío. Cartones, mantas, madre, nos llevamos las madre, toallas, alguna almohada y mucha imaginación. Con eso conseguiremos hacer Dios, al menos una casita, es que, ver, chicos, para sobrevivir hoy. Es que pensar cosas es que no las podemos llevar, nos la tendremos que dejar aquí hasta que arregle la casa, que eso pasará. No, bro, no, Ari, cálmate. No, cálmate. Cálmate. Además, cálmate. Ari, tú puedes ir al cole. Las cosas. Qué gracioso, ¿no? Yo duermo en el cole. Las cuentas del banco no las van a desbloquear. De aquí mínimo a 2 semanas. ¿Qué? Y estamos muy jodidos. Yo no sobrevivo 2 semanas. Muy jodidos. Tampoco. No, pues. Estamos muy jodidos. Entonces, chicos, vamos a coger nuestras cosas más valiosas y yo quiero. Hay que darse prisa. La mejor opción ahora mismo es la que he dicho Nagar. Tendremos que dormir en la calle. Encontremos, tío. Buscaros la vida, tío. Ir donde sea. Ir a un portal, donde sea, tío. Es dormir una noche, ¿no? Yo me llevo esta manta. Me llevo esta manta, me llevo un cojín y ya voy a bañar. Sí, claro, esta manta es mía, dámela. Vale, ya está, chicos, no os peleéis. Que cada uno coja las cosas y nos vamos, aunque parezca un poco surrealista, debajo de un puente. Yo he pensado en llevarme algo de comida y, bueno, unas galletas, una manta que tengo por aquí. Me imagino que ahora me llevaré también la almohada. Y, yo qué sé, me voy a llevar quizás para jugar con Ari esta Nintendo, porque yo creo que al menos se lo pasará bien, porque al fin y al cabo no deja de ser una niña de 11 años. Bueno, pues estos son los objetos que me voy a llevar yo. Me voy a llevar la manta para no pasar tanto frío, aunque estábamos a menos de 6 grados. Me voy a llevar la cartera, me voy a llevar un colchín, que no sé si me sirve mucho si estoy encima de una piedra, pero algo hará. Y me voy a llevar la cámara, chicos, porque os voy a estar contando todo, voy a estar documentando todo, haré todo lo que pueda. Pues nada, yo lo primero de todo me voy a llevar este bastón, porque tengo muchísimos problemas de espalda. Y como nos va a tocar pues dormir en el suelo, pues lo voy a pasar fatal. Y me voy a llevar esto, pues para que me ayude. Luego me voy a llevar, lógicamente, un cojín, una manta, la cámara que sea ya becario. Y una cosa que se está olvidando porque lo hemos hecho todos juntos, es un cargador. Porque si nos quedamos sin cargador, pues nos vamos a quedar sin móvil. Y sin móvil, sin comunicación, nos vamos a quedar en el bosque y nos vamos a quedar ahí de por vida. Así que nada, vamos a intentar pasar el tiempo que podamos allí y solucionar todo. Vale, pues yo tampoco me he llevado mucha cosa porque tampoco quiero como tener muchos recuerdos aquí, ya que nos vamos. Pues tampoco sufrir mucho. Me cojo un pijama, que es el primero que he encontrado. Luego me llevo esta nórdica, que es súper calentita. Y este boli, porque es mi boli de la suerte. Y parecerá una tontería y eso, pero es que, mira, está hasta mordido por Maxi. O sea, llevo más de 2 años con este boli. Así que, bueno, también para no aburrirme. A ver cómo me va. Pues yo, Máximo Squad, lo que voy a coger es obviamente una chaqueta para no pasar frío esta noche, porque es que os digo que en la calle hace un frío que pela, o sea, es un frío infernal. También me voy a llevar justamente este gorro que va a ser para Ari, que es de Arta Moda, está súper chulo, que muy pero que muy pronto, ya sé que muchos me lo estáis pidiendo, saldrá a la venta, pero como yo no tengo otro gorro, me voy a poner justamente este. También he pensado en llevarme justamente estos calcetines, porque yo tengo un frío infernal en las piernas.
entonces me las voy a poner. Claro, la cosa es que si me pongo estos calcetines, a lo mejor no voy a poder ponerme zapatillas. Que la verdad es que no me gustaría, pero bueno, habrá que hacerlo. También me llevaré el cepillo de dientes para cepillármelos antes de dormir, aunque no sé ni dónde vamos a dormir, ni sé dónde voy a conseguir el agua para el cepillo. Y por último me voy a llevar un montonazo de cartones justamente por aquí, porque hacerme caso, que los chavales me lo van a agradecer. Porque pensar que los cartones realmente son camas. Así que nada, Maximo Squad, vamos para afuera. Bueno, Maximo Squad, ya estamos aquí todos. Ya veis que cada uno está con sus cosas. Solo falta Arta por llegar y bueno, nos despedimos de la casa por el momento. Nos secaremos. Simplemente, mira, ahí viene Arta. Chicos, ya estamos. ¿Qué haces con cartones? No, chicos, es buena. Claro, para dormir nos ponemos los cartones debajo porque es algo duro y nos podemos dormir en cualquier sitio. Pues si te sobra uno, si te sobra uno, me gusta. Sí, he cogido para todos. Entonces, pues nada, chicos, es turno de despedir la Maximo House. Vale, pues ahora tenemos que buscar literalmente un sitio para ir a dormir. La verdad es que no tengo ni idea de dónde es donde vamos a ir, pero bueno. Adiós, Maximo House. Yo diría, pues, ir justamente para allá abajo. Sí, y a la hora que encontremos algún sitio, pues, obviamente, un sitio escondido, no nos vamos a quedar en medio de la acera, porque si no, la verdad es que la vamos a liar. También quiero decir que al final nosotros estamos experimentando una experiencia también como la gente que no tiene casa. Entonces, si algún día veis a una persona que no tiene techo, pues que le intentéis ayudar en la mayor forma posible, ¿no? Sí, intentar ayudar a la gente y bueno, que ojalá nadie tuviera que pasar por esto, pero bueno, también vamos a experimentar esto de una manera. Vamos a buscar y vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible porque hace un frío del carajo. Este, mira, ¡ay! ¡Hombre, ay, por fin un sitio de dormir! ¡Más cómodo! Vale, está bien, porque hemos cruzado el puente. Para básicamente si llueve. Buah, esto es perfecto. Me pido la cama arriba. Igual, yo también. Igual es porque estoy congelado ya del frío, pero creo que aquí hace menos frío que allí, ¿eh? Sí, pero hay mucha gente. Me da vergüenza, tío, dormir aquí y que nos vean. Pero qué vergüenza, Guille. Hay que adaptarse, tío. Es lo que hay. Vamos, Ari. Vale, pues chicos, yo me voy por allí. Vale, reparto cartones. Vale, Ari. Yo quiero uno. A ver, vale, espera. ¿Qué tal si no dormimos así y en cambio dormimos? Que no podemos dormir todos a la vez, que hay que hacer turnos para vigilar. Una cosa, yo tengo. Imagínate. Que viene alguien a robarnos. ¿Qué robarnos? ¿Qué robarnos? ¿El qué? No nos queda nada, no nos queda nada. Pues nada, chicos, vamos a sentarnos ya. Vale, sí. Yo me pido en medio. Yo me pongo aquí en medio. Yo me quedo aquí así. Vale, ¿todo el mundo tiene manta? Sí. Sí, todo el mundo. Yo lo que haría es comer algo porque así estamos en calor. A ver, yo he traído cosas que podamos comer. Ahí tenéis la bolsa. ¿Conservas? Bien. ¡Eh! A ver, ¿cómo lo repartimos? Mira, ya que Nácar es el que lo ha traído. No, yo no quiero comer, de verdad. No tengo tiempo. Bueno, aguantamos un rato. A mí el frío me está entrando. Guárdalo por sueño. Sí. Guárdalo para mañana. Solo traigo para mañana. Bueno, chicos, yo iré a dormir ya. Sí, y yo dónde me apoyo, Nácar, me voy a tener que apoyar aquí, bro. Pues nada, Fran, estírate, va. Dame un poco de manta. Hace un frío del copón. Maximo Squad, hoy hemos acabado durmiendo en la calle porque básicamente esto no aquí lo aguante. O sea, nos han echado hoy de casa y vamos a tener que estar durmiendo en la calle no sé cuánto tiempo. Pero bueno, ¿estamos todos más o menos bien? Bueno, a mí se me está yo estoy bien, yo estoy calentito. Entre frenar las piernas y yo aquí, yo estoy bien, la manta, todos. Yo creo que es algo, estamos... El cartón nos ha servido mucho, ¿eh? Yo creo que dentro de lo que cabe estamos bien. Yo no siento los dedos. Y también esto nos va a servir para valorar lo que tenemos en casa y lo que hay fuera. Y bueno, Maximo Squad, y antes de acabar con el vídeo, queríamos deciros que gran parte de lo que recaudo de este vídeo va a ir directamente donado a un comedor social. Esperemos que todo esto se arregle pronto, que las cuentas del banco nos la descongelen, que mañana durmamos en un hotel. Así que nada, Maximo Squad, muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo. Yo soy Arta y como siempre digo, vive al máximo.